¿Cómo están queridos televidentes? Y después de haber escuchado atentamente el acontecer noticioso, nos vamos de inmediato a revisar el pronóstico del tiempo para este jueves 17 de octubre y comenzamos con el pronóstico para Valdivia donde la mínima se pronostica en 7 grados y la máxima ascenderá a 17 grados las probabilidades de precipitación serán del 65% la nubosidad del 93% y los vientos vendrán del noroeste y serán de 9 km por hora en promedio habrá considerable cantidad de nubes lluvias y lloviznas ocasionales en la mañana, luego probabilidad de algún chubasco por la tarde para Valdivia. Y continuamos con la unión donde se pronostica una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 16 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 65%, la nubosidad del 90% y los vientos vendrán del norte y serán de 9 km por hora. Habrá probabilidad de algún chubasco en la mañana y luego estará nublado por la tarde para la unión. Y continuamos revisando los lagos donde la mínima se pronostica en 6 grados y la máxima ascenderá a 16 grados. Las probabilidades de precipitación aquí ya van descendiendo porque serán del 55%. La nubosidad alcanzará el 90% y los vientos vendrán del norte y serán de 9 km por hora. Habrá probabilidad de algún chubasco en la mañana y estará nublado también luego para la hermosa ciudad de los lagos. Y ahora, por supuesto, el turno de nuestros auspiciadores. ¿Y quién me viste hoy día con este hermoso vestido gamusado? Estilo siempre guapa, búscala en Instagram y Estilo siempre guapa tiene envíos a todo Chile. Y además no vas a encontrar un vestido que se repita porque son todos exclusivos y seleccionados en marcas y también tiene zapatos. Y ahora continuamos con nuestro viaje con el pronóstico del tiempo y nos vamos a revisar nuestra capital regional, Puerto Montt, donde nuestros vecinos se despertarán con una mínima de 7 grados y la máxima ascenderá a 16 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 73%, la nubosidad del 82% y los vientos vendrán del noroeste y serán de... 15 kilómetros por hora, tornándose nublado y con posibilidad de lluvia por la tarde para nuestra capital regional Puerto Montt y en Puerto Varas. Se despertarán con una mínima de 7 grados y la máxima ascenderá a 16 grados. Las probabilidades de precipitación también son bastante altas porque serán del 73%. La nubosidad del 82% y los vientos vendrán del noreste y serán de 15 kilómetros por hora, tornándose nublado con posibilidad de lluvia en la tarde para la ciudad de las Rosas, Puerto Varas. Y continuamos ahora... Vamos a cruzar a la isla mágica de Chiloé, por supuesto, por el canal de Chacao y nos encontramos con Ancud, donde se despertarán con una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 15 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 60%, la nubosidad del 99%, y los vientos vendrán del noreste y serán de 17 kilómetros por hora. Habrá posibilidad de lluvia en la mañana. Y por otra parte, también estará nublado en la tarde para los zancuditanos. Y ahora continuamos con Chaitén, donde se despertarán con una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 16 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 63%, la nubosidad del 84%, y los vientos vendrán del noreste y serán de. 11 kilómetros por hora. Habrá nubes y sol en la mañana, luego algo de lluvia también a mediodía y un poco por la tarde, pero estará principalmente nublado en la ciudad de Chaitén. Y ahora, nuevamente, el turno de nuestros auspiciadores, por supuesto, estilo siempre guapa que aporta al medio ambiente, a la economía circular y también a tu economía. Búscala en Instagram. Y ahora nuevamente retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con... Purranque, donde la mínima se pronostica en 6 grados y la máxima ascenderá a 17 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 60%, la nubosidad del 80% y los vientos vendrán del noreste y serán de 11 kilómetros por hora. Luego habrá algo de sol y se tornará nublado también con algunos chubascos para los Estará bien revuelto el tiempo y ahora continuamos con la hermosa ciudad de Puerto Octay donde la mínima se pronostica en 8 grados y la máxima ascenderá a 18 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 81% y la nubosidad del 85%. El viento vendrá del noreste será de 9 kilómetros por hora en promedio. Y estará principalmente nublado con unos pocos chubascos breves para la hermosa ciudad de Puerto Octay. Y ahora, ¿qué nos espera en nuestra ciudad de los parques? Por supuesto, aquí en Osorno la mínima se pronostica en 6 grados y la máxima ascenderá a 19 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 46%. Y la nubosidad del 78%, los vientos vendrán del noroeste y serán de 7 km por hora, tornándose nublado y tampoco se descarta la posibilidad de chubascos para nuestra hermosa ciudad de los parques. Y, queridos televidentes, nosotros con los datos de Osorno finalizamos este pronóstico del tiempo. Ustedes en sus casas siguen nuestra sintonía, siguen Tevinet y les recordamos también que todos los sábados, después de Portavoz Noticias, viene enhorabuena una muy, pero muy buena conversa con Fanny Salvatierra. Y después. Sigue también nuestra sintonía porque viene Retrovisión con Villa y Lobo, la mejor música para disfrutar un día sábado. Y muchas gracias por su sintonía y nosotros nos estamos viendo. Chao, chao.